Lamentablemente, un hombre fallece en el hospital después de ser golpeado. De acuerdo a la información otorgada por la Fiscalía General de Justicia, informaron que el pasado lunes por la noche, un hombre falleció después de ser ingresado al hospital regional presentando lesiones de gravedad. Las investigaciones que realizaron los agentes de la policía investigadora indicaban que el ahora occiso fue llevado presuntamente por varios hombres a bordo de un vehículo particular al hospital regional y se encontraba muy golpeado. Los hombres que apoyaban al afectado se identificaron como personal de un centro de rehabilitación, pero se desconoce el lugar de origen, al igual que el origen de las lesiones del afectado. De acuerdo al diagnóstico médico, el lesionado falleció a causa de un traumatismo cráneoencefálico y las diferentes lesiones que tenía en el cuerpo. Los agentes abrieron una carpeta de investigación en torno al caso, mientras que peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladaron el cuerpo a las instalaciones del CEMEFO, donde le practicarían la autopsia de ley. Por el momento, el cuerpo se encuentra sin identificar.